Adelante, profesora. Hola, mi nombre es Elizabeth Salmón y como directora ejecutiva de IDEPUC les quiero dar la más cordial bienvenida a este evento que hemos organizado, este webinar sobre retos y oportunidades para el fortalecimiento de la Policía Nacional. Con esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy, terminamos nuestro ciclo de 12 webinars que empezaron en un lejanísimo, ya suena, 16 de abril de este año, en los momentos más duros, el inicio de la pandemia, cuando reflexionamos junto con César Landa e Iván Montoya acerca de los derechos y deberes en estado de emergencia. Hoy nos reúne otro tema que, a pesar de tener un título distinto, tiene todavía mucha relación, porque creo que este año en la historia del Perú ha sido un año tremendo, donde nos han sucedido muchísimas cosas y donde ha habido muchísimo material para poder conversar, pensar juntos, reflexionar sobre los temas que estaban sucediendo. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a conversar, vamos a reunirnos para hablar sobre este tema de la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo fortalecer a la Policía Nacional del Perú? ¿Cuáles son los retos, las oportunidades que se tienen en la actualidad? Este tema es un tema de importancia permanente, no es que la importancia del tema haya surgido el 9 de noviembre, pero definitivamente reviste una actualidad tremenda por estos acontecimientos precisamente, que se dieron a partir de la declaración de la vacancia de la presidencia de Martín Vizcarra y la acción del gobierno y de lo que se ha venido a llamar también un golpe de Estado. Este asunto de la urgente actualidad, sin embargo, no debe hacernos perder de vista que en realidad el tema de la policía, del uso de la fuerza, de la relación que tiene la policía con la sociedad, con todos y cada uno de nosotros, es un asunto crítico que ha venido de tiempo en tiempo marcando la agenda, la pauta en las dos últimas décadas. De manera particular, a partir de la multiplicación de protestas sociales en diversas zonas del país por la explotación de recursos naturales, el tema de las industrias extractivas, y también creo que se enlaza de una u otra forma con el periodo de violencia, con el conflicto armado interno que se vivió en nuestro país. Los intentos de fortalecer, modificar, modernizar, empoderar a la policía, en realidad tampoco son recientes. Han habido algunos a inicios de este siglo, una intención muy fuerte y más adelante también, y ahora tenemos a invitados de lujo que nos van a poder comentar sobre esto. Pero creo que si bien estos intentos han demostrado esa capacidad, esa fortaleza interna de nuestras instituciones para tratar de hacerle frente al problema, queda todavía mucho, mucho por hacer. Y finalmente quisiera llamar la atención o enfatizar el hecho de que si bien es cierto que estamos hablando de fortalecimiento, de modernización de la Policía Nacional, y de este contexto, no podemos perder de vista que para la ciudadanía el tema de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia común, es un tema de la mayor relevancia, que demanda la mayor preocupación por parte de nuestra sociedad. Por lo tanto, creo que para plantearnos adecuadamente el tema, tendremos que enfatizar el hecho de que una modernización o una regulación del uso de la fuerza adecuada en el marco de un Estado democrático y de derecho no resulta un objetivo contrapuesto o contradictorio con la idea de tener una policía muy efectiva que sepa responder a las demandas y a las necesidades de nuestra sociedad. Quiero decirles que para abordar precisamente este conjunto de factores y de circunstancias a las que queremos hacer frente y esta conversación pretende precisamente iniciar un debate, poder plantearnos preguntas y algunas respuestas, es que queremos enfocar el problema desde una perspectiva multidimensional. Una primera forma de abordarlo, como no, es desde el derecho, en particular el tema
de la normativa existente, el tema de las obligaciones, de las dificultades que tiene esta normativa, en particular con la idea del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. En definitiva, ¿cuál es en sentido estricto el papel que debe cumplir la policía en un contexto, por ejemplo, de protestas sociales? Y para ello hemos invitado a el doctor César Azabache, quien abordará estos retos y dificultades y la manifestación de estos estándares. En unos momentos vamos a ver su reseña completamente. Una segunda dimensión del problema es precisamente la del Estado y sus capacidades reales para llevar a cabo reformas institucionales. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha intentado antes? ¿Cuáles han sido los logros y por qué no se ha llegado a un resultado satisfactorio o por lo menos suficiente para que quizá las circunstancias que hemos vivido no se hubieran producido o hubiera sido mucho más difícil o hubiera habido una reacción mucho más rápida frente a lo sucedido? Para ello nos acompaña Carlos Basombrío, quien desde su experiencia analizará este conjunto de retos institucionales y sociales para llevar a cabo estas reformas. Y finalmente hemos invitado a Juliana Bravo, a quien le hemos pedido una reflexión acerca de la relación que existe entre la policía y la ciudadanía. ¿Qué necesita la policía para ser una institución confiable para la ciudadanía? ¿Por qué la ciudadanía a veces asocia a la policía más bien con casos de corrupción o con problemas en el uso de la fuerza? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe mejorar? Y de otro lado, también muchas veces hay una percepción por parte de ciertos sectores de que en realidad esto que se llama protesta social, lo que es son movimientos que sirven para encubrir iniciativas violentistas que buscan desestabilizar el Estado democrático y de derecho. Entonces, para llevar a cabo este conversatorio, quisiera en primer lugar, y creo que ya tenemos en pantalla, presentarles al doctor César Azabache, quien es, como ustedes saben, abogado penalista, ex procurador anticorrupción, abogado de nuestra casa de estudios, ha sido abogado también del Instituto. Profesora, su micrófono, por favor. Perdónenme, fue miembro, decía, del primer equipo de la Procuraduría Anticorrupción, que se fundó en el año 2000 para los casos de Fujimori y Montesinos, y ha sido también miembro de diversos equipos jurídicos que han defendido a nuestro país en casos ante la Corte Interamericana y en asuntos vinculados a la justicia penal. Entonces, es para mí un gusto darle la bienvenida y darle el uso de la palabra a César Azabache por un total de 12 minutos. Adelante, César. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Elizabeth. Gracias por la invitación en general. Es muy grato para mí estar en esta mesa con gente como Carlos y como Juliana, contigo misma, Elizabeth. Bueno, en este momento es imposible dejar de comenzar a hacer comentarios sobre lo que toca la relación entre policía y ciudadanía sin hacer una breve referencia, alguna referencia, a los eventos del 14 de noviembre. No tengo que comenzar diciendo además que una de las mejores síntesis de lo que pasó ese día está consignada en una comunicación muy rápida que Elizabeth publicó en IDEPUC a pocos días del evento. Pueden encontrarla en el portal de IDEPUC. Realmente se las recomiendo, creo que es muy clara. Ahora, es probable, esto lo discutiremos en este evento, que el 14 de noviembre no sea por sí mismo un evento que conlleve o que implique una reforma organizacional en concreto. De hecho, el 14 de noviembre es referencia a un operativo estructurado de manera abusiva. No siempre la comisión de un crimen implica que la organización desde la que se ha cometido tenga que ser reestructurada, sí implica que algo falla en los mecanismos de cumplimiento, de control, que dificulta
evitar que esto ocurra y que luego dificulta investigar lo que ocurrió. Desde mi punto de vista, además, ya cumplido un mes desde el 14 de noviembre, es sorprendente que el Ejecutivo no haya logrado estructurar una estrategia simple, directa, clara, de reparación a los aproximadamente 200 heridos y a las pérdidas de dos vidas humanas durante este evento, ¿no? De hecho, es difícil comprender por qué eso no ha ocurrido, porque la reparación no requiere una acción institucional transversal que atraviese a varios sectores, sino que es una atribución única y exclusiva del Ejecutivo, básicamente el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero el primer reclamo fuerte luego de los eventos del 14 de noviembre, esto lo publicó Javier Alonso de Belaunde en Perú 21, era el de una reparación rápida que no requiera esperar procedimientos judiciales, y no tenemos nada al respecto. Repito, eso no es un tema sobre la relación de la policía con la ciudadanía, pero eso es un tema de reacción frente a un evento que tiene a la policía, o parte de la policía, hay que decirlo con corrección, como protagonista. Luego, en eventos de ese tipo, hay siempre una dimensión simbólica que corresponde a los gestos que para la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos corresponden a la definición de reparaciones simbólicas. Esos gestos, que en lo comunicacional son profundamente importantes, porque se hacen en relación directa a la restauración del tejido entre ciudadanos y policía, tampoco se han registrado. Con ocasión al asesinato de Floyd en los Estados Unidos, el gesto que se generalizó fue ver primero efectivos de la policía, luego deportistas, luego una serie de personas hincando una rodilla sobre la vereda frente a los manifestantes. En lugar de generar un gesto de ese tipo, que insisto, habría sido muy importante en la reconfiguración o la configuración de un espacio de reencuentro entre ciudadanos y policías, lo que hemos tenido han sido los ataques a las pintas en homenaje a los caídos. Hemos tenido el incómodo, por llamarle de alguna manera, intento de 7 congresistas liderados por el señor Merino por prácticamente vetar la exposición de fotografías que se está haciendo ahora mismo en el LUM. De modo que también nos falla algo si no podemos tomar la dimensión simbólica de una reconciliación ante un evento de esta naturaleza, ¿no? Luego, lo tercero que se activa ante un evento de este tipo son las revelaciones. El Ejecutivo no necesita esperar que la Fiscalía aborde conclusiones estrictas sobre los cargos penales que en su día se presentarán ante los tribunales para respondernos a 3 preguntas básicas. ¿De dónde salieron los perdigones de vidrio y plomo que se han encontrado en los cuerpos de varias de las víctimas? 4 por lo menos han reportado haber recibido perdigones de vidrio. Segundo, si la PNP y la policía registra solo haber asignado a este evento perdigones de goma, ¿quién entonces ordenó que estos otros elementos se utilizaran? Y en tercer lugar, ¿quién ordenó que se disparara sobre la población? El Ejecutivo no necesita que la Fiscalía termine una investigación extensa para poner sobre la mesa las respuestas a esas 3 preguntas, pero aparentemente un mes después del evento el Ejecutivo no tiene las respuestas, y entonces hay que preguntarse por qué. Y eso sí lleva, y Carlos está acompañándonos ahora, a una revisión estricta sobre qué está ocurriendo dentro de la policía, tal que después de un evento de esta envergadura haya sido posible instalar, como se ha instalado entre nosotros, un código de referencia binario en el que de un lado están los que queremos una respuesta clara y una investigación seria sobre lo que ha ocurrido, y del otro quienes prefieren ocultarlo con coartadas que sugieren la utilización de armas hechizas que nadie ha encontrado, el autodisparo de los manifestantes hacia los manifestantes mismos, sin que se haya incautado una sola arma en poder de los manifestantes, o un ataque masivo de los manifestantes sobre la policía, sin que haya un solo herido de bala del lado de la policía. Algo está ocurriendo entonces que la relación de reacciones esperables en un gobierno de las características del que se instauró a consecuencia de estos hechos está en este instante, un mes después, repito, de los hechos, pasmada. Y algo tenemos que hacer para desentrampar este proceso que no parece haberse desatado, sino todo lo contrario, a consecuencia de los debates sobre la destitución, le llamemos como le llamemos, de 18 generales de la policía, de los cuales entiendo 2 son los que están involucrados en la secuencia de los eventos del 14 de noviembre, no los 18, ¿no? Lo peor que podemos hacer en un caso de ese tipo es ofrecer
a quienes aparentemente podrían tener el mayor interés en resistirse y bloquear las investigaciones, la enorme coartada de regalarles un caso polémico que les permite esconderse detrás de 18 otros oficiales que han convocado el nivel de respaldos que han convocado. Nos guste o no la decisión, creo que es imposible negar que ella en este momento se constituye en un factor que agrava el bloqueo y que impide entonces desentrampar el destino final de un caso que tendría que haber desembocado ya en una acción básica, además de las tres que he resumido, la redefinición de los protocolos de reacción de las autoridades policiales frente a protestas. Hace poco, en una conversación que manteníamos con Elizabeth en un espacio que condujo para la revista La Ley, llegábamos a la conclusión de que en el estado actual del reconocimiento del derecho a la protesta, establecido en el sistema interamericano, todavía incipiente, pero con una discusión que comienza en el sistema interno a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, que no llega a ser sentencia, pero que tiene votos concurrentes, publicada en julio de este año, tendríamos que estar ya en un proceso que redefina el eje de los protocolos de reacción policial hacia las protestas, desde aquel que se refiere a la contención, sanción y represión de los manifestantes, comprendidos como prácticamente delincuentes en flagrancia, en un desorden o un delito contra el orden público, hacia uno segundo que reconozca a los manifestantes, ciudadanos y ciudadanas que están ejerciendo un derecho constitucional y que en consecuencia deben ser protegidos en el desarrollo o en el ejercicio o en la expansión de ese derecho. Sin duda alguna, un protocolo de este tipo, que repito, gire del eje de la represión y contención al eje de la protección en el ejercicio de un derecho, tendrá que incluir también dispositivos que permitan comunicar rápida y oportunamente a los manifestantes cuáles son los límites que no deben ser transgredidos, cuáles los procedimientos necesarios para evitar que, con ocasión a la ocupación de una vía pública, las ambulancias puedan ver obstruido el paso, o niños, ancianos y mujeres embarazadas puedan tener complicaciones de salud, cuál es la cantidad de tiempo que podrá sostenerse la ocupación de vías públicas y cuáles los tiempos de tregua que habrá que conceder para que los abastecimientos básicos de alimentos y agua puedan circular. Bueno, no es difícil hacer este cambio de eje. Lo que requiere es modificar la perspectiva. Y esa modificación de perspectiva supone dar un paso adelante en el reconocimiento de un derecho que está ya establecido en el sistema interamericano, aunque solo comience a dibujarse en el derecho interno, que es el derecho de la protesta, como el reconocimiento de una forma que al mismo tiempo es parte del ejercicio de la libertad de expresión, pero también parte del ejercicio de los derechos de participación política, y que en su desarrollo es, hay que decirlo, inversamente proporcional al estado de la cuestión en materia de representación. Contra más débil sea la representación parlamentaria y la intermediación política, más intenso tendrá que ser el reconocimiento de las posibilidades de protesta como forma de expresión, no alternativa, sino complementaria a la consolidación del Estado de Derecho y de la participación ciudadana, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿cómo se ha construido ese espíritu de cuerpo que ahora está bloqueando las investigaciones? Y ahí una idea que rebasa un poco el eje del 14 de noviembre. Buenas tardes. El eje del 14 de noviembre es la unidad de la policía como un solo cuerpo, el mejor esquema posible para evitar que en situaciones críticas se puedan abrir espacios de discusión interna sobre el sentido de las cosas. No necesitaríamos, y aquí un poco listo preguntas que me encantaría trasladar a Carlos, no necesitamos entonces reenfocar el modo en que se organizan los cuerpos de investigación interna y los cuerpos de investigación del delito al interior de la policía. Notemos que desde los años 80 hemos suprimido una división que es básica en la comprensión de todos los cuerpos policiales de la región, la división entre policías de vigilancia y cuerpos de policía de investigaciones. Y en el Perú, en el presente, no tenemos cuerpos de policía de investigaciones. ¿Por qué? ¿Tiene sentido, ahora que enfocamos las dificultades que tenemos, no volver a pensar en el problema de la investigación del delito como un mundo distinto de la vigilancia? Con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, por este conjunto de reflexiones, por estas preguntas que a su vez planteas y que creo que nos dan un excelente tránsito hacia nuestro segundo invitado, que es Carlos Basombrío.
Carlos es también egresado, es sociólogo por nuestra casa de estudios, ha sido investigador, consultor en temas de seguridad ciudadana y conflictos sociales en el Perú y en otros países, y como recordamos muy bien, fue ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo y luego de Pedro Pablo Kuczynski, y ha sido coordinador de la Comisión de Reestructuración de la Policía y miembro de la Comisión de Modernización de esta. O sea que creo que el aspecto institucional de este problema está claramente comprendido por Carlos, manejado por él, y creo que sus reflexiones nos ayudan a poder tener una perspectiva adicional. Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado nuestra invitación y tienes el uso de la palabra, por favor. Adelante. Un gusto estar con todos ustedes. La verdad que muy interesante estar en este panel. Creo que hay mucho, mucho por discutir. Estoy tratando de poner el reloj para no pasarme. Me parece muy provocador, además, las intervenciones de César al iniciar la posición. Coincido con muchísimas cosas y para hacer el debate interesante tengo algunas discrepancias en algunos puntos también. Como todos, tenemos un condicionamiento a partir de nuestra experiencia. Yo he estado en el ministerio dos veces por periodos relativamente largos para los estándares del Ministerio del Interior, como viceministro a comienzos del siglo y como ministro ahora. Por tanto, estoy muy condicionado por conocer de dentro la dinámica policial, ministerial, y a la vez quizás con la dificultad que hay para tomar distancia, que César, por supuesto, tiene esa gran ventaja y la maneja muy bien. A ver, yo quisiera hacer una reflexión en tres puntos. Primero, tratar de colocar en contexto lo que yo considero un cambio importante y negativo que se ha producido durante el gobierno de Vizcarra frente a los esfuerzos de construir una relación diferente que tratamos de hacer durante mi gestión y la del equipo que estuvimos ahí, en relación a lo que es la institucionalidad de la policía y la forma en que el ministerio se debía tratar. Creo que durante los año y medio que estuvimos, la orientación fundamental era la policía es parte importantísima de un esquema de seguridad en cualquier país, y por tanto debe ser una de las herramientas fundamentales de una política multisectorial de seguridad pública dirigida, concebida y dirigida por quienes fueron elegidos para gobernar, en base a un plan de gobierno y en base a las ideas fundamentales que ahí estaban. O sea, la idea de que la policía no es un ente deliberante que está en la Constitución, pero últimamente muchos lo olvidan, sino es una institución que depende del jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales y que debe subordinación a ese poder político y sobre todo a un elemento que es fundamental, a los planes y decisiones de un gobierno elegido o un gobierno legítimo de otra naturaleza. Eso creo que estuvo muy claro para nosotros. Recibí el apoyo en esa línea del presidente y del premier en la vida cotidiana del trabajo, sobre todo el premier, porque era con el que veíamos todas estas cosas. E iniciamos un conjunto de procesos de cambio, muchos de los cuales chocaban con, ¿cómo podríamos llamarlo?, el statu quo de la policía. ¿Ya? Llamémoslo de esa manera, y por supuesto hubo tensiones que hubo que manejar, momentos y situaciones difíciles, pero a la larga pudimos mantener esa capacidad de tomar decisiones y de mantener un objetivo político de gobierno, que era en el búsqueda de una política de seguridad efectiva, iniciar grandes cambios en la policía. No me voy a detener, y en las políticas de seguridad, no me voy a detener en ello. Se frustró ello porque tuve que renunciar por problemas
el gobierno en general, no porque tuviera ningún problema de ningún tipo, y vino toda la etapa de Vizcarra. Vizcarra optó por el camino más tradicional de los políticos peruanos, es buscar un policía que se encargue. Es decir, trasladarle a la policía la función de dirigir el ministerio, pero no con el marco de una política de gobierno, sino, oye, hermano, me han dicho que eres bueno, entra tú y ayúdame pues con esto. Está complicada la situación. Bueno, complicada la situación, hemos tenido, si no me equivoco, durante el gobierno de Vizcarra, 6 ministros del interior, todos salieron con problemas, todos policías diferentes, ¿ya? Y ahí quiero marcar algo que ha mencionado César, que es que la Policía Nacional no está unificada del todo, sino que tiende en su comando, todavía a nivel de generales, generales que vienen de la ex-PIP de los años 80, que se unificaron en los años 80, de la ex-PNP y de la ex-Guardia Republicana. Se odian, se serruchan el piso. En fin, quien conoce la institución sabe lo complicado que es el manejo en las relaciones entre esas tres residuos del pasado, porque ya los generales casi están cumpliendo su ciclo y ya los coroneles están siendo policías nacionales formados juntos, entonces están en otro momento. Entonces, durante la etapa de Vizcarra, el presidente, ocupado de otros temas, bien, mal o regular, no forma parte de esta discusión, dejó esto así y se produjeron, a mi modo de ver, dos fenómenos muy complicados. Una, autonomización, incluso normativa, de la policía, en la cual cada vez menos la policía permitía, se le había dado todo el poder en ese sentido, o los policías al mando, que hubiese una capacidad de dirigir la política por parte de un gobierno. Y eran ellos en función de una lógica policial, donde trabajaban este asunto. Hubo muchísimos problemas, aumentó la corrupción exponencialmente en el ministerio. Hay el peor ejemplo, pero no el único, es lo que pasó con el robo de el dinero para equipos de protección personal y las consecuencias subsiguientes en una sobredimensión al promedio nacional de los muertos policías en estas circunstancias, sobre todo al comienzo. Y además se entró una lógica de policializar y autonomizar el ministerio muy en la lógica de los militares. Para empezar, ya no era el director general, era el comandante general, habíamos eliminado el Estado Mayor, que es una institución para la guerra, por un espacio de asesoría jurídica, de asesoría integral al director general de la policía, etcétera, y todo eso se fue revirtiendo y construyéndose una autonomización muy, muy grande de la policía con respecto a la capacidad de ver de un gobierno de tomar decisiones sobre lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, a mí me parece que ese es un punto medular. Y la otra, les fue pésimo en el manejo de la seguridad ciudadana. Para decirlo en dos palabras, si a alguien le interesan datos, se los puedo dar. Todo lo que se había avanzado en los años previos en reducir la inseguridad ciudadana medida en número, en porcentaje de personas víctimas de un delito en el Perú, se había avanzado, hay que decirlo, desde el gobierno anterior, fines del gobierno anterior, pero sobre todo en ese año y medio, de manera muy significativa. Todo eso se revirtió por completo y la curva se disparó para arriba, como es fácil comprobarlo viendo las cifras, yo se las doy a quien quiera, y sobre todo que lo vemos en la vida cotidiana en cantidad y cualidad del delito. Entonces, ese es el contexto en el que llegamos a esa crisis de orden público que se produce durante los días de la lucha contra este gobierno de Merino de parte de la juventud principalmente, pero de la inmensa mayoría de la población en esos 6 días. Yo quiero decir que la policía, y no solo en la época en que yo he sido ministro, yo la veo antes y después como una policía cuya principal característica no es ser una policía especialmente violenta,
sí muy corrupta claramente. Eso es el problema fundamental que atraviesa la policía y que se conoce además muy superficialmente, pero sí hay una policía con mucha capacidad de manejar situaciones difíciles de control de orden público, con una capacidad de no hacer daño grave a las personas y no hacer daño en general a las personas, que estuvo totalmente fuera de esa normalidad, digamos, difícil, porque es tenso, complicado, y claro que los policías pegan con bastones, etcétera, etcétera, pero eso es parte de la dinámica de todas las policías del planeta cuando tienen que requerir a dinámicas de orden público. Es más, teníamos un proyecto que ya venía de antes, pero lo aceleramos nosotros, para hacer una escuela latinoamericana de orden público con apoyos de diferentes embajadas europeas interesadas en eso. Estaba el financiamiento, estaba el desarrollo, iba a construirse una especie de ciudad en miniatura donde se pudiese recrear situaciones complejas y ver cómo se podía manejar el orden público recurriendo a dos mecanismos que no son contradictorios, aunque lo parezcan. Uno es cómo atemoriza suficiente, digamos, cómo impone respeto y a la vez no haces daño. Y eso es experiencia técnica, capacidad y voluntad para poder hacerlo. Eso se dejó de lado probablemente. Y lo que quiero decir es, esa policía de los esos días, es una policía que actuó en puntos específicos de la ciudad y no del país, de una forma brutal, que muy bien ha descrito César y todos conocemos. Y hay responsabilidades muy grandes que trascienden a los ejecutores directos y, a mi modo de ver, llegan hasta arriba en la institución policial. No tengo claridad cómo y quiénes y por qué, y también hasta arriba en lo que era el gobierno aquel tan breve. Eso no se ha podido aclarar. Yo sí estoy de acuerdo con que era absolutamente indispensable mandar un mensaje. No entro a la discusión legal, yo no soy abogado, pero habría que decir que el gobierno se ha ratificado con su tercer ministro del Interior y con declaraciones adicionales de su Ministerio de Justicia, que ellos consideran que la legalidad está fuera de discusión. Entonces, me refiero fundamentalmente al proceso político. El ministro Vargas se encuentra con un comando policial absolutamente reacio a admitir nada. Nada. Y cuando me refiero al comando policial, me refiero a los, digamos, los más, la mayoría de los mandos que pasaron luego al retiro. La historia, y ahí voy a terminar y dejo lo de las reflexiones sobre cómo, qué cambiar en la policía para después, en las preguntas, porque ya estoy justo en el tiempo y quisiera tomar dos minutos más. Hasta se puede contar, lo he hecho ya en alguna entrevista, viene Naciones, la Oficina de Naciones de Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas envía una delegación, y la conclusión a la que llega el ministro también, que estaba ahí, y el jefe de la delegación de Naciones Unidas, es que no admiten nada. Acá todo fue perfecto, no pasó nada de nada de nada. Ahí el ministro toma la decisión de que había que decirle al presidente que no podía quedar una situación de ese tipo, y con el presidente toman la decisión de buscar un nuevo comandante general. Claro, hubieran podido buscar al quinto, al sexto, pero ahí habían otro tipo de problemas. Primero, que tendrías que encontrar un comandante general idóneo. Cervantes es uno de los mejores oficiales de trabajo operativo que yo conozco, y es uno de los oficiales más honestos que yo conozco. Y no hay muchos a nivel de esa cúpula actual. Y hay, pero no hay muchos. Y además tenías que tener que el siguiente, el 2 y el 3, fueran gente también que no estuviera comprometido en delitos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que era una decisión en lo político fundamental para transmitir un mensaje muy importante.
sí ha pasado algo con la policía, sí ha pasado algo con el comando, y por tanto vamos a renovar el comando. Renovar no es castigar, todos se van con su sueldo, con beneficios adicionales, y a poder tener, a diferencia de cualquier otro funcionario público, doble sueldo en el Estado. Y se toma esa decisión. De ahí vienen las idas y venidas del gobierno, etcétera, etcétera. Y en lo que sí concluyo esta parte es, sí se ha creado la imagen de los que atacan a la policía y los que defienden a la policía. Creo que podríamos discutir eso un poco más, pero sí, políticamente no se ha logrado el objetivo, en gran parte, en parte, por las dudas hamletianas del gobierno de qué hacer, yendo de un lado al otro, como se conoce en la historia de los días siguientes. Lo dejo ahí para poder comentar otras cosas en la siguiente intervención junto con las preguntas. Muchísimas gracias, Carlos, por esta participación tan llena de ideas, de invitaciones también a la reflexión. Y ahora quisiera darle el paso a Juliana Bravo, que es nuestra tercera invitada. Ella es una abogada colombiana especializada en temas de derechos humanos, realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y se encuentra finalizando una maestría en gerencia social por nuestra casa de estudios. Ha trabajado en ONGs como el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Y lo interesante es que durante los últimos 15 años ha representado a víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia, en tribunales nacionales y en el sistema interamericano. Y también es coautora de los desafíos del sistema de protección, desafíos del sistema interamericano de protección de derechos humanos en el siglo XXI, publicado por la Universidad de Lanús en Argentina. Juliana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y tienes la palabra por 12 minutos. Adelante, gracias. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo del IDEPUC por la invitación, y es un placer realmente estar esta tarde con todos y con todas ustedes para hablar de un tema tan importante, tan trascendental para la consolidación de la democracia, ¿no? Creo que en cualquier país que se diga garante y respetuoso de los derechos humanos y democráticos, hablar de la policía, del rol de la policía, es fundamental. Y por supuesto hacerlo a un mes de los lamentables hechos ocurridos en Lima, pues realmente creo que nos ayudan a pensar cuál es el norte y hacia dónde debemos ir. Yo voy a hablar, me pidieron que hablara, hiciera una reflexión sobre la relación de la policía con la ciudadanía. Y es un tema bastante complejo porque en mi experiencia trabajando con las personas, en mi experiencia como abogada representando a víctimas de graves violaciones de derechos humanos en diferentes países y en diferentes contextos, hay algo que no puedo dejar de decir, y es que sí hay una percepción en general de la sociedad latinoamericana, y por supuesto el Perú es uno de esos países, muy fuerte en que la policía no es una entidad en la que se confía. No hay una percepción que pasa no solamente por el hecho de decir que me siento inseguro, sino una convicción. No toda, obviamente que la percepción que pasa por lo subjetivo, pero y no todas las personas son víctimas de violencia, pero sí en nuestros países la policía, el rol que cumple la policía, aunque es un rol fundamental y es un rol importante para la garantía de derechos, la ciudadanía realmente no cree y no confía en la institucionalidad de la policía. Y acá en el Perú eso es muy fuerte, y tiene que ver también con cuál es la imagen de la policía, ¿no? La legitimidad y la percepción sobre el rol que tiene la policía frente a la criminalidad, ¿no? Y ahí entonces la pregunta que se hacen en los territorios, las preguntas que se hacen las personas es, pero si el rol de la policía es justamente garantizar los derechos, garantizar la seguridad, un rol de cumplir funciones en contra de la criminalidad, es decir, bajar los índices de la delincuencia, ¿por qué la policía nos ataca? Y entonces acá viene un primer punto muy importante, y es la desconfianza profunda que hay en la policía
Y esa desconfianza yo quisiera que la pensáramos, y creo que aquí uno de los grandes retos es pensar que el problema, ya lo han dicho, ¿no? El problema no empezó con los hechos de hace un mes, el problema sobre la desconfianza o sobre los problemas que tiene la policía estructurales, que son problemas graves, no empezaron ahora. Simplemente esto fue como un boom que generó la posibilidad de que todos pudiéramos pensar y reflexionar. Pero en realidad este es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo, ya lo han dicho quienes me antecedieron, esto es un tema grave, estructural, que se viene pensando hace mucho tiempo, pero yo creo que el reto principal, y aquí mi invitación a, digamos, a quienes están escuchando esta presentación y a quienes, digamos, tienen un rol dentro del Estado, es que necesitamos pensar en este problema no solamente a partir de lo que pasa en Lima. Yo creo que es fundamental entender los procesos en los territorios, porque esto nos hace pensar en reflexionar profundamente, en entender, en la necesidad de comprender y reconocer lo que significa la protesta social, la finalidad de la protesta social, quiénes son los autores, cómo se produce, lo fundamental que significa la protesta social también en un país democrático. Entonces, en la medida que haya una criminalización, que haya una señalización, que haya un estigma frente a los manifestantes, que haya un estigma tan fuerte frente a los defensores ambientales, frente a las personas que se manifiestan en los territorios y, por supuesto, entonces, frente a la protesta social, es fundamental cambiar ese chip, volver atrás y decir, ok, el rol de la policía es fundamental, el rol de la fuerza pública es fundamental, pero tenemos que entender y tenemos que escuchar las voces de los territorios y entender la gente por qué protesta, por qué se manifiesta, y entonces cuál es el rol de la policía en esos contextos de protesta social. Y esto es fundamental porque el rol de la policía en manifestaciones es un rol que efectivamente tiene que salvaguardar que los espacios de protesta también obviamente tienen que ser pacíficos, pero no significa que cuando las personas hayan actos de violencia en una manifestación, porque pueden haber, no significa entonces que la policía tiene la libertad y la carta abierta de actuar transgrediendo las normas y las obligaciones internacionales del Estado de observar todos los principios del uso de la fuerza, ¿no? Entonces aquí para mí es muy importante también escuchar a las personas en los territorios. Creo que un gran paso sería entender las protestas, escuchar a las personas. Lo segundo tiene que ver con los retrocesos normativos. Yo creo que acá en el Perú pues hay suficientes normas, hay manuales de la policía. La Corte Interamericana ya desde el año 2006 le dijo a Perú que tenía que cumplir estándares, que tenía que dar capacitaciones a la policía. Entonces creo que aquí, y sin embargo, o sea, hay una normatividad y sin embargo creo que hay un retroceso. Me parece gravísimo la ley de protección policial de 31.012 de este año. Creo que esa ley es una invitación a la impunidad y a que la policía actúe de cualquier manera, y en estos contextos de protesta social, por supuesto, eso es mucho más preocupante. Y en la práctica, ¿no? Y en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Nosotros entendemos en los territorios, y desde ERIC, que es la organización en la que yo trabajo, junto con otras organizaciones como el IDL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el año 2019 hicimos un informe en el que hablábamos de un tema que a nosotros nos parece fundamental para hablar justamente del rol de la policía y la desconfianza y por qué hay esa sensación de que esa entidad del Estado que debería resguardar mis derechos se ve o se entiende como una entidad que al contrario lo que está haciendo es violando los derechos. Y esto tiene que ver con el rol que tiene la policía en los territorios y un rol que específicamente nosotros en ese informe señalamos como la privatización de la función policial, que tiene que ver con la firma de los convenios de la policía con las empresas extractivas. Y esto es, yo creo que algo fundamental en esto de la percepción y de la relación entre la policía y la ciudadanía,
Porque una gran pregunta que tienen las personas en los territorios es, ¿yo cómo voy a confiar en una entidad que le presta sus servicios a las empresas extractivas? ¿Qué son las empresas extractivas contra muchas en los territorios frente a los cuales los defensores ambientales, los líderes indígenas, los campesinos, se están manifestando? Y se están manifestando con todo su derecho legítimo de querer otro modelo de desarrollo, de querer que la mina no invada los territorios. Bueno, aquí hay una serie de, digamos, de razones por las que las personas en los territorios protestan, pero el punto es, ¿cómo las personas van a confiar en una policía que lo que está haciendo en el territorio es garantizando los derechos o resguardando los intereses privados de la empresa, ¿no? Entonces, aquí yo creo que un punto fundamental para hablar en lo que queremos y en lo que esperamos de la policía como una institución que nos permita vivir mejor y que nos garantice, por supuesto, los derechos, tiene que ver con ese tipo de relaciones. Yo creo que eliminar los convenios entre la policía y las empresas extractivas es fundamental, porque es que en este país existen, creo que más de 500 empresas que brindan seguridad privada. Entonces, hay quienes brindan la seguridad privada. El que tiene con qué pagar la seguridad privada está perfecto, pero la policía tiene un rol específico. Entre todos y todas las ciudadanas del Perú se paga a la policía. Entonces, aquí hay un criterio que pasa por la función de la policía y no se debe privatizar la función policial, porque eso ha socavado y ha generado una gravísima desconfianza en la población frente a la policía. Hay otra cosa que tiene que ver con los planes de operaciones en los territorios, ¿no? Desde ERI hemos obtenido algunos planes de operaciones en los que, por ejemplo, se identifica que bajo la fachada de organizaciones de derechos humanos, de defensores ambientales, y dice expresamente que organizaciones y gremios en conflicto contrarios al gobierno y a las empresas, entonces son aquellas fuerzas adversas. Entonces, creemos también que la transparencia y el control en los planes de operaciones de la policía también es un punto fundamental. La transparencia en la información, la transparencia en el acceso a los datos, a quienes actúan en los territorios, cómo se actúa, quiénes son los policiales, los efectivos policiales que están a cargo. Creo que eso es un punto muy importante y que tiene también que ver con los convenios. No toda la información está transparentada, no se especifica cómo funcionan. Ahora sí se han hecho un poco más públicos, pero estoy hablando de hace unos 3 o 4 años cuando empezamos a pedir información y no se hacía. Entonces, yo creo que el tema de la transparencia de información es un punto fundamental también. Yo creo que los retos son enormes y los retos creo que pasan por entender el conflicto, los conflictos sociales, los conflictos socioambientales, lo que pasa en los territorios. Me parece que esa discusión no se puede quedar en lo que pasa en Lima. Yo creo que hay que escuchar las diversas voces que hay en un país tan diverso como el Perú. Creo que hay una necesidad fundamental de que el proceso de fortalecimiento y de modernización de la policía pase por pensar seriamente en el cumplimiento de los derechos humanos, que no se quede en la simple retórica, porque estamos llenos de planes, estamos llenos de protocolos, estamos llenos de manuales. La Corte, el Tribunal Constitucional ha dado órdenes y se ha pronunciado. La Corte Interamericana también lo ha dicho. Entonces, aquí tenemos que pasar de la retórica y de las normas a realmente una voluntad política de pensar en una institución que sirva a la ciudadanía, una institución que realmente haga parte de las entidades confiables por la ciudadanía. Cuando uno le pregunta a las personas en los territorios, quiere resguardo policial para que lo cuide, por ejemplo, ahora que está el protocolo de derechos humanos para la protección de defensores, y las personas dicen, pero ¿cómo me va a cuidar? O yo, ¿cómo voy a confiar en la policía si son ellos los que nos atacan? Entonces, yo creo que hay una necesidad enorme de encontrar un equilibrio realmente
frente a la policía, el rol de la policía y la ciudadanía. Yo creo que sería realmente, en términos de democracia y de consolidación de un país garante de derechos humanos, que esa relación fuera una relación de confianza en donde efectivamente la policía tenga no solamente otra imagen, sino otra relación con las personas. Creo que voy a señalar solamente dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales en esto del proceso de transformación. Tiene que ver con el enfoque de equidad de género, ¿no? Siempre que hablamos de la policía, siempre cuando hablamos de otras instancias del Estado, hablamos de mujeres juezas, de médicas, de decanas, de profesoras, pero no hablamos de mujeres policías. Y yo creo que tener un enfoque de género dentro de la policía es fundamental, pero también de cómo actúa la policía frente a las mujeres. Hay cantidad de denuncias frente a la violencia sexual de policías con las mujeres en las manifestaciones, y creo que también los protocolos para observar y garantizar los derechos de las mujeres y de personas vulnerables como niños y niñas y ancianos también es fundamental. Así que creo que son dos cuestiones para tener en cuenta, y pues tendríamos muchísimo más para hablar, pero con la intención obviamente de observar el tiempo, que el tiempo a veces es inclemente con quienes queremos tener estas discusiones, pero bueno, esas son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana, por este conjunto de ideas que agregas a la conversación, como confianza, transparencia, enfoque de género, el tema de las poblaciones vulnerables, y también esta idea de plantearnos una visión que a veces es parte de nuestra perspectiva, que es una idea muy centralista, y tratar de mirar al Estado como un todo. Yo quiero agradecerles a los tres. Creo que cada uno de nuestros ponentes y han contribuido de una manera enorme a plantearnos más preguntas, más ideas, más reflexiones. Y las personas que nos acompañan en las diferentes plataformas también nos han ido haciendo llegar algunas preguntas. Y en ese sentido, y siguiendo un poco lo que habíamos conversado al inicio, quisiera en primer lugar formularle a César, han sido varias las preguntas, pero de manera muy concreta también, tú nos hablas de un encuentro de dos lógicas, una lógica que parece represiva y una lógica que es una lógica del ejercicio de derechos, de la protesta social como un derecho finalmente. Y a partir de este diálogo, de este encuentro, de estas dos lógicas, que no siempre es un diálogo armonioso, se te pregunta si a partir de las situaciones vividas en Ica o en Virú, ¿cómo solucionar esa contradicción? ¿Cuáles serían los límites, de alguna manera, que nos permitan tener una visión más equilibrada, ¿no? No puede ser cierto que solamente una lectura sea la correcta, sino que tenemos que tratar de encontrar una visión más equilibrada. Y también se te plantea, y por supuesto eres tú el que decide bien cómo utilizas estos 5 minutos finales, si desde tu especialidad, desde el derecho penal, es legítimo criminalizar ciertas formas de protesta, este derecho penal de última ratio, ¿qué relación tiene con la protesta, o es que acaso todo está permitido? Adelante, César, tienes 5 minutos para esta reflexión y lo que quieras agregar, por supuesto. Adelante. Sí, de acuerdo. Comienzo agregando, en realidad creo que es más o menos simple notar que la diferencia entre Carlos y yo respecto a cómo evaluar lo que ocurrió con los 18 generales es una diferencia de aproximación entre mirar el origen de la decisión, que es el punto de Carlos, que creo es absolutamente válido, por qué se tomó, y mirar las consecuencias prácticas de lo que ocurrió. Lo que pasa es que esto no salió bien, ¿no? Y siempre que en política algo sale mal, la primera lectura posible es que en el diagnóstico la estructuración de los elementos empleados para medir los resultados estuvo mal, hubo variables no controladas, pero creo que es imposible. Perdón, se ha ido el audio. Ahora sí. No sé si, sí, adelante. Ahora sí, creo que sí, es imposible negar con Carlos que la reacción
inicial de del colectivo de generales al evento del 14 de noviembre fue nefasta. Tal vez el abordaje haya que retomarlo, porque eso no se puede quedar así. Sobre la privatización, que es un tema que ha sido también abordado por Juliana, hay que marcar algunos antecedentes, ¿no? La privatización de la policía comenzó con los acuerdos iniciales de protección a bancos, antes incluso que a mineras, ¿no? Y se proyecta hasta eventos cotidianos que se ven día a día en prácticas que se conocen sotto voce, como el alquiler de vehículos para patrullaje de fines de semana y la privatización vía corrupción de las asignaciones de puestos en comisarías en función a la rentabilidad que ellos tienen, ¿no? Carlos lo ha dicho, la policía tiene una reputación de corrupción sumamente alta, por lo que toca la práctica de litigios, que es lo que hago día a día. La presa han sido siempre las conclusiones de los estados policiales, ¿no? Y hemos tenido un código entero, el Código Procesal Penal, retrasado todavía en Lima, pero con 14 años de retraso en el resto del país, desde el 4 hasta aquí van ya 16, en Lima sin ponerse en vigencia, exclusivamente por una objeción sistemática levantada desde los cuerpos policiales y su capacidad de maniobra basada en investigaciones. De modo que sí, creo que la privatización es un tema fundamental, más que una organización, que alcanza todos los lugares en los que las personas viven. Donde vivimos, en las municipalidades, no hay jueces, y hay muy pocos fiscales, pero siempre hay una comisaría, y la comisaría no tiene contrapesos institucionales. Por lo que toca tus preguntas, pero por supuesto, los ejes son siempre referentes límite, ¿verdad? De modo que dibujan la realidad en términos binarios, no porque pretendan reducirla, sino porque marcan los polos principales con los que hay que organizar la actividad práctica. Entonces, claro, el eje de la represión y la contención es uno en el que los policías, cuando hay manifestaciones, salen con escopetas. Los ejes de protección se pueden recordar, si por ejemplo tomamos nota de cuál fue el comportamiento de la policía en la gran marcha de Lima por los cuellos blancos en el año 19, o cómo se ha comportado la policía en el resto de manifestaciones levantadas del 12 de noviembre contra el gobierno temporal de Merino. En todas esas movilizaciones hemos visto una policía que acompaña a la marcha, no que la ataca. De modo que, como dijo Carlos, hay evidencia empírica de que eso se puede hacer de otro modo, pero todavía no se ha expresado, desde mi punto de vista, en textos claros que levanten la idea de que eso que sale a hacer la policía es proteger a personas, hombres y mujeres, que están ejerciendo un derecho fundamental. La policía en las manifestaciones se comporta como la censura. A nadie se le ocurría ahora, en pleno siglo XXI, que haya un oficial de censura en los medios de comunicación antes que se edite un periódico. Al contrario, si se piensa en relación entre policías y medios de comunicación, se piensa en protección. No encuentro razón por la que no podamos pasar a un eje claro también que represente esa protección en las manifestaciones. Para terminar, ¿represión de la protesta? No. Y creo que es inaceptable. Lo que tienen que haber son límites, y los límites tienen que ser comunicados. No es imposible articular el desarrollo de protestas entendidas como derechos con limitaciones estrictas que tengan que ver con la protección de ambulancias, protección de situaciones críticas para personas vulnerables, tiempos de duración de interrupción de vías públicas, treguas necesarias y protocolos de rescate que permitan pasar determinadas formas de abastecimiento de bienes y servicios esenciales durante su desarrollo. Mi último punto, la bendita ley 13.1012, que Juliana también ha levantado con razón. Noten que todas las expresiones de corte simbólico que tienen por objeto generar falsas imágenes de protección tienen los mismos defectos que este texto. No tenemos tiempo para hacerlo, pero si pudiéramos algún día leer artículo por artículo, notaríamos que esta ley no dice absolutamente nada y no agrega absolutamente nada a la legislación penal ni procesal penal. Lo que hace esta ley es mandar un código de referencia puramente simbólico que intenta lanzar un empate entre un parlamento específico de determinada configuración y una corporación policial en determinado tiempo político. Pero la ley no tiene efectos prácticos. Tengo la impresión que organizar una acción colectiva de inconstitucionalidad de esta ley, que al final del día es además de marzo, de modo que estamos en plazo, podría ser profundamente exitoso. Pero si la abordamos por lo que significa, no por lo que contiene, porque el contenido de esta ley es cero. Termino con eso. Gracias. Muchísimas gracias, César. Qué interesante esto último que has planteado acerca de la ley 31.012. Porque en efecto, esta norma pareciera, de hecho,
no cumple con estándares internacionales claramente establecidos en diferentes instituciones, y por lo tanto creo yo que por una cuestión de control, de convencionalidad también, no debe tenerse en cuenta esto que allí está escrito, y lo que debe aplicarse es claramente el estándar de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Muchas gracias, y ahora quisiera pedirle a Carlos Basombrío. Él nos hablaba también, dentro de lo que he estado escuchando, de un conjunto de resistencias que existen al interior de la policía en términos generales y en términos concretos, a partir de la visita de instituciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de otro lado, también planteas cómo el gobierno, el que debe dirigir finalmente esta acción, de alguna manera claudica, prefiere no pronunciarse, prefiere dejar en ellos algunas decisiones, cosa que me hace recordar muchísimo a otras décadas y a los sucesos funestos que generaron estas prácticas. Una pregunta quizá muy puntual que se te podría formular, porque también han sido muchísimas las recibidas, es ¿cuáles son, de un lado, quizá las reformas pendientes que tú verías como inmediatas que se podrían dar? Pero también, ¿cuál sería la necesidad de patrimonio político, de alguna manera, de línea política necesaria para conducir y para llevar a cabo esa reforma policial? Adelante, Carlos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Primero, un comentario. Coincido con César en su reflexión sobre que las cosas se miden por sus resultados. Tiene toda la razón. O sea, el objetivo no se logró. Pero también se miden por las circunstancias y por lo que se evitó que ocurra. No existe hasta el momento ninguna investigación concluida, pero podríamos estar en una situación peor, porque el inspector ya había adelantado a esa delegación que tenían claro que no había nadie a quien sancionar, por ejemplo. Y había la necesidad de transmitir a la sociedad que el gobierno no miraba con indiferencia el dolor causado por violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante esos días, transmitirlo a la sociedad, transmitirlo a la comunidad internacional, transmitirlo a la propia policía, que como institución, en términos de los 140.000, es básicamente ajena a esto. Esto ocurrieron en puntos muy específicos, y yo creo que hay que, cuando se busquen las causas de esto, vamos a tener que ir bien, bien arriba en la cadena policial y política. Yo creo que el costo de lo que se hizo estuvo en dos cosas: en lo polémica que fue la legalidad de la medida, y en segundo lugar, a las vacilaciones del gobierno, que iba de un lado al otro y no sabía qué hacer, y finalmente le pide a la cabeza de su ministro, que tomó esa decisión, para poner a alguien que pensaba opuesto, lo tiene que sacar, y ahora ha vuelto a poner a una persona que dice que está bien lo que se hizo. Entonces, ahí hay, en esas vacilaciones, creo yo, que esa causa, que creo que era importante, de dar un mensaje a la sociedad que había que renovar la cúpula policial y poner a alguien que se allane a las investigaciones, totalmente como ha hecho el nuevo comandante general de la policía, era un tema importante para reconciliar a la sociedad con la policía y a la policía con la sociedad. Así no ocurrió, es totalmente cierto, esa situación fue, esto fracasó. Y ahora tenemos el problema de que las investigaciones del Ministerio Público ya sabemos cuánto demoran en producir resultados. Años, ¿no? Entonces, ahí no va a haber ninguna satisfacción. ¿No? Entonces, va a prevalecer esa sensación de que no se está investigando. Paso a terminar. Paso al... Ahí está.
Perdona, Carlos, parece que hay un problema con el audio y no se te está escuchando. No sé si puedes reactivar tu audio. Nos quedamos en paso A. Adelante. Ah, perdón. Yo estaba escuchando otras conversaciones, debe haber habido un cruce. Creo que qué hay que cambiar en la policía es mucho más fácil de saberlo y está más o menos validado internacionalmente, pero su implementación en la práctica es lo difícil, como toda reforma, es verdad. Pero yo no creo que haya esta comisión de bases de la reforma de la policía. A mí me pareció un, ¿cómo decirlo? Algo redundante. ¿Qué iba a salir de ahí? Lo mismo que han salido de todas las comisiones. Comisión de bases para la reforma hizo el gobierno de transición de Valentín Paniagua con un documento muy interesante. Comisión de reestructuración y modernización de la policía hicimos durante las gestiones de Rospigliosi y Costa en los años comienzos del siglo. Más o menos lo mismo. Lo que nosotros tratamos de poner en práctica es más o menos lo mismo. Lo que se hace en los diferentes países es más o menos lo mismo. Hay cambios en la doctrina, en la relación con la población, en la política de derechos humanos, en la gestión, en la educación, políticas, la visión sobre la seguridad ciudadana, etc. Más o menos eso es conocido. ¿Qué es lo que ha fracasado acá y en muchos países? Que el poder político abandone el esfuerzo muy rápidamente. Muy rápidamente, y prefiere no complicarse con un poder relativamente importante, no tanto como el de los militares, que tiene la policía en la sociedad y sobre todo en los congresos, y prefieren decir, miren, mejor esto hay que dejarlo ahí porque nos puede traer complicaciones. Eso ha ocurrido siempre, siempre, siempre. Creo que Vizcarra es el caso más visible de eso en tiempos recientes, pero podríamos poner otros ejemplos. Y una cosita más, lo que sí no estoy de acuerdo con César, mi querido amigo César, es que sea una, digamos, en el lado técnico de una reforma para el Perú, que creo que, como digo, más o menos las cosas que hay que hacer se conocen, el problema es la política, es dividir a las policías. De nuevo, nos ha costado casi 40 años empezar a construir y a tener una policía nacional unificada. Dividirla de nuevo sería volver a empezar en un proceso que de superposición de funciones, de enfrentamientos interpoliciales, que quienes tenemos edad para recordarlo, significaban enfrentamientos a balazos entre las policías en el Perú. Creo que hay que seguir por el camino de una policía nacional. Y investigadores, yo conozco magníficos investigadores que vienen todavía de las instituciones y de las nuevas. Solo por mencionarte, César, no es solo la DIRINCRI que hace investigación criminal, lo hace la DIRCOTE, lo hace la DIRANDRO, lo hace la División de Lavado de Activos, lo hace la Dirección Anticorrupción, lo hace la DIVIAC, que ha sido una creación que hicimos y que creo que ha dado resultados muy buenos. Entonces, en ese sentido, me parece que lo deseable es mantener una sola institución policial en adelante. Pero eso es un comentario en el cual, puntual, en el que no coincidimos. Y creo que, insisto, el gran desafío de las reformas policiales es la capacidad de los gobiernos elegidos y legítimos de proponer una agenda de cambios y llevarla a la práctica y no asustarse a la primera vez, porque siempre todo cuerpo policial tiene resistencias al cambio y que muchas veces ellas se manifiestan en problemas que muchas veces los gobernantes se asustan y creen que pueden ser mayores. Muchas gracias, Carlos, por esta reflexión que me parece súper interesante, porque creo que estamos teniendo en esta conversación también puntos de vista en algunos extremos divergentes y que creo que habla bien de la dificultad enorme del tema. Quisiera preguntarle a Juliana, en realidad son las preguntas no mías, sino las que van llegando de las redes, si... ¿cómo
de acuerdo a tu experiencia, este problema de la desconfianza de la ciudadanía en la policía no es pues patente peruana, es algo que se da en toda la región, por lo menos en países cercanos, y si no se daba, ahora se ha empezado a dar, es decir, que estaba de alguna manera controlada, pero ha explotado. Y Carlos también nos plantea esto de que más o menos lo que hay que hacer se sabe, ¿no? En términos de reformas, por la experiencia también de todos estos años en la región y no solo en la región. Y tú hablaste mucho del tema de confianza, de transparencia. ¿Cómo? ¿Cuál sería la vía, en tu opinión? ¿Qué ejemplos de la región podrían ayudarnos a generar esa confianza en el contexto peruano? Es decir, ¿cómo legitimar de una manera mucho más intensa a nivel social el rol de la policía? Tú nos diste algunas ideas, algunas pautas, pero quisiera que quizá en perspectiva comparada también nos puedas ayudar un poco a saber qué ha funcionado en otros sitios para generar una mayor confianza entre policía y ciudadanía. Muchas gracias. Y bueno, también tienes, como por supuesto, la posibilidad de comentar cualquiera de las otras intervenciones que hemos tenido. Muchas gracias, Juliana. Adelante. Gracias, Elizabeth. Pues esa es una pregunta bastante compleja en la que, en mi experiencia, digamos, no tengo muchos elementos, digamos, en términos de derecho comparado o en términos de otras experiencias. Creo que yo no conozco, digamos, una experiencia exitosa en términos de procesos de reforma, por lo menos acá en América Latina, para justamente tener una policía que, digamos, que tenga una confianza con la ciudadanía. Creo que el gran reto justamente es algo que, con lo que terminaba Carlos, y es, decía, el desafío es como pasar de proponer cosas o hablar a la práctica, ¿no? Yo creo que aquí el reto sería realmente ponerlo en la agenda, involucrar a la ciudadanía. Creo que yo sí realmente pienso que hay cuestiones que son fundamentales tener diálogos con las personas, invitar a hacer, digamos, por lo menos escuchar a las personas, porque es que no se puede, los gobernantes no pueden tener decisiones desde escritorios de Lima sin reconocer y entender que en los territorios pasan otras cosas, ¿no? Diferentes. ¿Cuáles son las necesidades? No sé, nosotros tenemos una Amazonía en toda esta región en donde llegar a través de auto es difícil, entonces tenemos que tener lanchas. ¿Cómo haces para garantizar la seguridad? ¿Cómo haces para garantizar que la policía funcione también en esos escenarios, en esos contextos? Entonces yo creo que es como abrir la puerta, hablar, escuchar, y yo creo que a partir de eso plantear una agenda más inclusiva, una agenda que permita, decía yo, en términos de no mirar cuáles son las necesidades en Lima, sino mirar cuáles son las necesidades en los territorios. Para mí eso es algo fundamental. Creo que haría un proceso mucho más democrático, por supuesto. Hay una experiencia que a mí me parece importante, y creo que aprovechando como la pregunta, me parece importante, que no necesariamente tiene que ver con la policía como institución, pero sí cómo se puede responder a garantizar procesos, digamos, y articulación a diferentes instituciones y entidades también que representen a la población y a sus diferentes maneras de organización. Y es, en Colombia, por ejemplo, existen las guardias indígenas, que son, bueno, acá también existen los ronderos, pero las guardias indígenas y el ejercicio que tienen las guardias indígenas para garantizar sus procesos, por ejemplo, de protestas y de manifestaciones. Entonces, inclusive la Comisión Interamericana lo avaló en una audiencia, creo que del año pasado, cuando también estábamos en un contexto en Colombia de mucha protesta y movilización en territorios indígenas, y la Comisión Interamericana decía, como resaltaba, la importancia del rol de la Guardia Indígena, que tiene, por supuesto, que trabajar con la policía y con las instituciones, digamos, más del Estado, digamos, más propiamente institucionales, digamos, del gobierno,
Pero ¿cómo pueden trabajar y cómo pueden articular y cómo pueden conversar justamente para garantizar la protección cuando hay manifestaciones en los territorios? A mí me parece que ese rol es fundamental. A mí me parece que tener las diferentes miradas y percepciones y necesidades creo que es fundamental a la hora de hablar de una verdadera reforma, una reforma estructural. Pues ya lo hemos señalado, creo que aquí todos coincidimos en que lo que se necesita es realmente ponerlo en la agenda y determinar un proceso que pase no solamente de la idea, sino a la práctica, y que eso tiene que tener unos elementos, creo yo, sólidos, y dentro de esos elementos sólidos considero que es fundamental la mirada de diferentes actores. Bueno, muchísimas gracias, Juliana, por estos comentarios finales. La verdad es que ha sido una conversación que ha fluido, que se ha ido dando de una manera muy rápida, muy continuada, donde hemos podido escuchar, plantearnos dilemas y tensiones muy importantes, con coexistencia de lógicas, de perspectivas, de necesidades, de problemas, y también de, creo yo, esta necesidad, este papel que se señala para los para el gobierno, para la ciudadanía, de no claudicar, de seguir adelante con las iniciativas que se adopten, de seguir adelante en la definición de un marco normativo claro, que venga acompañado, creo yo, de una sensación de objetividad, es decir, de que aquí no haya ni víctimas, ni victimarios, ni que la policía se sienta víctima de la sociedad civil o de los movimientos de derechos humanos, y que la ciudadanía también pueda ver a una policía eficiente, a una policía que lucha contra la corrupción dentro y fuera de la institución, a una policía efectiva que está al lado de la ciudadanía y de sus necesidades, y de una ciudadanía entendida en un sentido amplio, inclusivo, como nos decía Juliana, interseccional. Pero también, creo yo, pasa por una necesidad de establecer una capacidad de reacción frente a los errores, frente a las equivocaciones, frente a lo que salió mal, como decía César, y la capacidad de poder abrir con transparencia todas las vías de investigación que correspondan. Yo creo que los primeros beneficiarios, las primeras beneficiarias de un marco normativo claro, de pautas claras y de objetividad y de diálogo, es la propia policía. Creo que la propia Policía Nacional del Perú tiene una labor muy importante en el marco del Estado democrático y de derecho, y esa labor debe ser dignificada, debe ser resguardada, para que ellos mismos sientan que su función, ellos y ellas sientan que su función contribuye, porque yo creo que hay por parte de un amplio sector también este deseo genuino de construir un Estado de Derecho donde todos y todas podamos vivir mejor. Muchísimas gracias a mi querido César Azabache, a Carlos Basombrío, a Juliana Bravo por estos minutos de su tiempo. Les agradezco también a todos y a todas ustedes por acompañarnos en las diferentes plataformas. Y también quiero ya hacia el final del año agradecer al equipo de IDEPUC, que está detrás de cámara siempre y que ha hecho posible que este año, a pesar de todas las dificultades, hayamos podido tener 12 webinars, boletines semanales en los que hemos ido tratando de contribuir a la discusión que se estaba presentando, encuentros de clínicas, concursos de derechos humanos, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, en fin, tratar de mantenernos conectados, de mantenernos juntos a pesar de la distancia. Muchísimas gracias nuevamente, buenas noches y hasta aquí hemos llegado. Gracias. Gracias. Gracias.